significa esto? ¿Qué hacen en mi casa con esas maletas? Te dije que me iba a mudar contigo, mi futuro adorado esposito. Bueno, la convivencia es la prueba de fuego antes del matrimonio. Son tiempos modernos, querido. Y como ya se oficializó que Agatita es viuda otra vez, ya podemos ir organizando el matriqui. ¿Y este estúpido qué hace aquí? Ey, vamos, socio, no me puedes hablar así. Más respeto. Ahora tú y yo estamos al mismo level. ¡Socio! Ah, es una de las sorpresitas que nos dejó Manuel. Petro, Petrito, tú que eres todo un caballero. Lleva mis maletas. Ah, ¿en qué cuarto me voy a quedar? En el del fondo. ¿Y yo? En el de las criadas. ¿Cómo con el de las criadas? Pero socio, ya te dije que ya subí de categoría. No, ahorita mismo me haces un upgrade. Ya, Petro, es temporal. Es solo por ahora. Ay, qué alegría, ¿no? Hogar, dulce hogar. Tú y yo tenemos que platicar de algo muy importante. Señor, las clases han culminado. ¡La bruja! Mis traviesos mocositos. ¿Nos volvemos a encontrar? Ay, mis mocositos. Ahora vamos a estar más cerca que nunca. Me voy a casar con Adán. ¡Eso no es verdad! ¡Ella está mintiendo! Usted nos dijo que Agatha no se acercaría más a nosotros. ¡Nos lo prometió! Agatha ya no es la persona que ustedes conocieron. Fue su esposo el que la obligó a hacer todas esas maldades. Ahora, ya sin Manuel, ella quiere empezar una nueva vida. ¡Ella es mala! ¡Nos secuestró! No, a ver, a ver. Yo sé que no hemos tenido un buen comienzo, lo reconozco. Pero a partir de ahora todo va a ser diferente. A partir de ahora yo voy a ser su dulce tía Agatha. No, no queremos estar más cerca de ella. Todos se van a acostumbrar. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay que comportarnos como una gran familia. Una que se cuida, pero sobre todo que se respeta. Ay, mi amor. ¡Qué felicidad siento de saber que vamos a vivir todos juntos en la misma casa! ¡No! Nosotros solo estuvimos aquí por una noche. Pero hoy día regresamos con Anita y con Guillermina. Sí, es cierto. Hoy van a volver con Anita. Pero mientras tanto, vayan a descansar, ¿sí? Digo, se tienen que reponer de una clase tan fuerte. Elisa, llévalos al cuarto, mija. Pon de tu parte también, ¿quieres? No los molestes tanto. Ellos son los que nos van a dejar dinero. Tranquilo, querido, tranquilo. Todos vamos a ser, ¿cómo dijiste? Una gran familia. Bueno, ahora lo importante. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me des la tutoría de Luz. Con el padre vivo, eso es muy complicado. A menos que León te firme un permiso o te grabe un video, con eso tendrías a Lucecita en tus manos. León ya sabe que es León Zárate. Amenázalo con acabar con Luz y luego lo borras del mapa. Para que esa niña cante para mí, a él lo necesito vivo. Bueno, entonces mátalo, pero le dices a Luz que está en otro lugar y que si no canta para ti no lo va a volver a ver. Listo. Por fin podemos deshacernos del León de la Cumbia. Esto puede servirme. Acá te espero, Don Cruces. ¿Usted?
Los dos juntos son cómplices. Siempre me vieron la cara. Tranquilo, León, tranquilo. Hoy no te vamos a mentir. De hecho, hoy finalmente te vamos a decir toda la verdad. Todo acabó, León Zárate. ¿Cómo me llamo? León Zárate. Ese es tu nombre, ¿no? Tu verdadero nombre. Pero bueno, eso tú siempre lo supiste. Yo siempre voy un paso adelante, León. Se acabó el juego, querido. Game over para ti. Finalmente se acabó todo, León. Llegó tu hora. Así que siempre me mintieron. Me usaron como su juguete. Exacto. Desde el primer momento estuvimos jugando contigo. Primero esa gentuza del pueblo y luego yo. Son unos malditos. Van a pagar por todo lo que están haciendo. Qué malagradecido eres, León. Te hemos mantenido con vida y hasta te hemos dejado ver a tu hijita. Si el imbécil de Petronilo no hubiera fallado, ya estaría 6 metros bajo tierra. ¿Qué tiene que ver Petronilo? Él es el culpable de tu accidente. Por orden mía, por supuesto. La idea era que murieras, pero terminaste con amnesia. Así que toda la culpa la tiene Petronilo. ¿Saben qué? Nunca pudieron engañarme del todo. Siempre sospeché de ti, Adán. Y de ti, Ágata. Hasta acá se puede sentir su alma podrida. Tus ofensas no me duelen, estúpido. Bueno, es muy simple, León. Necesitamos un video tuyo. ¿Un video? ¿Para qué? Vas a nombrar a Adán como tutor legal de Lucecita. ¿Están locos? ¿Qué pasa? ¿O que querías mucho a tu hijita? No querrás que le pase algo, ¿no? Con Lucecita no se van a meter, malditos. Entonces haz lo que te decimos. Porque si no, tu hijita... O el video. La vida de Luz. Tú escoge. No voy a grabar nada. ¿Me escucharon? No pienso grabar nada. Leonardo era mucho más razonable, ¿no? Te has vuelto chúcaro, León. Tú no entiendes. No tienes opción. Nosotros te estamos dando la salida más fácil. ¿O quieres que tu lucecita se apague? ¿Cómo pueden meterse con una niña? Si tienen un problema conmigo, ¡vamos! Si me odian, quieren matarme de una vez, ¡háganlo! ¡Vamos! Todo a su tiempo. Luz va a acabar igual de huérfana que sus amiguitos. Pero primero me vas a grabar el video. Porque si no lo haces, ella va a morir antes que tú, ¿verdad? A ver, ¿te vas a atrever a pegarle a una mujer, León Zárate? Mi hija, soy capaz de hacer esto y mucho más. Así que no me tiente y retírese de la puerta. No dejes que se escape, detrás de él. ¡Ay! ¡Niños! ¡Niños! ¡Están ahí! ¡Niños! ¿Dónde están? ¡No puedo dejarlo con ese par de criminales! ¡Niños! ¡Lucecita! Parece que no hay nadie. ¡Vas a escapar, León! ¡León! ¡Vete a este León! Por fin maté a León.
¿Cómo se te ocurre dispararme como si fuera un animal? Van, por favor. Si ya no nos sirve para nada. ¿Y con quién voy a grabar el video? ¡Estúpida! ¡Con inteligencia artificial! No es mala idea. ¡Cállate! Por favor, no le hagan daño a mi hijita. Lucecita, por favor. Tenemos que llevarnos de aquí. ¿A dónde lo vas a llevar? No lo vas a llevar a una clínica, ¿no? Déjalo que se muera. ¿Qué clase de imbécil crees que soy? ¿Cómo voy a ir a una clínica? Yo sé dónde llevarlo. Ándale, trae tu carro. Todo muy privado, como siempre. Ya sabes, de vida o muerte. ¿Con quién hablas? ¿A dónde diablos lo estamos llevando? ¿Qué te importa a ti, metiche? Sigue de frente. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Quieres adrenalina, Dan? Perfecto, vas a tener adrenalina. ¡Bájale, pinche loca! Tampoco se trata de que me mates a mí. Ya fue suficiente con León, ¿no? Resiste, León. Resiste. Todavía no te puedes morir. No hasta que me entregues la tutela de tu maldita mocosa. Se va a salvar. Seguimos operando. Te explico. La bala ha perforado la zona baja del pulmón y ha rozado las costillas. Lo necesito vivo y hablando. Por lo menos unos segundos. ¿Lo puedes hacer? Señor Adam, esto no es magia. Su pulmón ha perdido mucha sangre. Estamos haciendo todo lo posible. Pero me temo que no va a resistir. Pues vas a hacer que resista. Tú vas a hacer que sea posible. Bastante dinero te estoy pagando a ti para que no me cumplas. O lo salvas o tu cliniquita esta se va a la chingada. Y sabes que siempre cumplo mis amenazas. Está bien, lo que usted diga, señor Adán. Voy a hacer hasta lo imposible para que reaccione, al menos por un rato. Más te vale. Permiso. Que resista. Solo necesito que me diga que soy el tutor de sus cumplas. Y por que se vaya al demonio. Tranquilo, querido. Tranquilo. Siempre tenemos el plan B. Recuérdalo. Unos documentos con la firma falsificada de León Zárate en los que te entregue la patria potestad de Lucecita. Ve y prepara esos documentos, ahorita. Yo no voy a correr ningún riesgo. Anda, ve. Recuerdo que siempre me decías que la música es la mejor medicina, que cura con su alegría y sana la melancolía. Me llamo Luz. Te canto esta canción que me sale del corazón. Señorita alma hermosa. Me quedo sin palabras por ti. Ni siquiera puedo disimular. Veo en tus ojos el reflejo de tu alma. Que brillas en la noche. Alma hermosa. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que quiero casarme contigo, ¡claro que sí! Despertar y hacerte feliz. Tú me das calma y me enciendes a la vez. Ya no sé qué puedo hacer si solo pienso en ti. ¡Va! ¡Se está muriendo! ¡Desfibrilador, rápido! ¡Vamos, vamos!
¡Escáner! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Nada, otra vez, vamos! No está funcionando, doctor. Lo hemos perdido. Está muerto. Está muerto. Una huelga de canto. ¿Huelga de qué? ¿Pero qué tontería es esta? Nosotros queremos a Bobby como profesor. Él nos gusta más. ¿Les gusta más? Ustedes no saben delante de quién están. De una eminencia. El tenor chocano. La voz que hace temblar las montañas. De aburrimiento. ¡Muchacha irrespetuosa! Yo sí quiero practicar. Necesito estar lista para el duelo. Voy a ir al baño. ¡No! En clase no se va al baño. Las sesiones no se interrumpen. Pero es que si nadie va a cantar... Yo sí. Bueno, cantarás tú sola. Lo siento, pero necesito ir al baño. ¡Ven! ¡Ven aquí, chica! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muchachos van malcriados! ¡Me acaloran! Pero no voy a caer en su juego. Venga usted, señorita. Usted es la única de cabeza sensata que hay aquí. La... Qué raro. ¿Por qué la puerta está abierta? ¿Leonardo? ¿Leonardo? No está. Se lo llevaron. Mi adorada lucecita. Qué alegría volver a verte, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás buscando? ¿A ti qué te importa, bruja? ¡Déjame en paz! ¿Eh? ¿La pequeña lucecita? ¿La gran estrella portándose como una mocosita malcriada? ¿Así te crió tu papito? Muy mal, lucecita. Muy mal. Yo te voy a enseñar a portarte bien. ¿Qué tal si te quemo esa boquita? Así no puedes cantar nunca más. ¡Suéltame! Dime qué estás buscando. ¿A quién estás buscando? ¿A tu papito? ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo sé todo. Todo. Y también sé que a tu papito no lo vas a ver nunca más. No, no. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está? Cálmate. A tu papá lo llevé a otro lugar. Aquí hay mucha gente. Quiero verlo. Dime dónde está. Lo verás a su debido tiempo. Ahorita no te puedo sacar de la casa, entiéndelo. Quiero verlo ahora. Ya cállate. Si sigues haciendo escándalo, voy a mandar a que lo maten ahorita mismo. No. Por favor, no le hagan daño, por favor. Ya ves lo que causas. Vete. No tenías por qué hablar con ella acerca de este tema. ¡Lárgate! Yo te prometo que si tú te portas bien, te voy a llevar a ver a tu papá pronto. Pero primero necesito que me ayudes con los chamacos. El profe anda muy molesto. Ya no quiere dar la clase. Tranquilízalos, Luz. A ti sí te van a hacer caso. Tú, solo tú, eres la líder de ese grupo.
Además, es la única forma en que vas a poder ver a tu papá con vida. Quiero sentirte. Es que la soledad me pone triste. No. Tienes que respirar justo en este momento. Respira. Yo sé cuándo respirar. ¿Quieres ser la mejor o no? ¿Ah? Entonces no te quejes. ¡Respira! Yo ya soy la mejor. Chicos, tenemos que levantar la huelga, por favor. ¿Qué? Pero si queremos que Bobby nos enseñe. Ya sé. Pero Bobby va a estar bien. Yo ayer estuve con él. Va a regresar. Pero tenemos que seguir practicando para las presentaciones. Luz tiene razón. Tenemos que seguir practicando. Pero queremos a Bobby. Ya sé, Willy. Ya te dije, Bobby va a estar bien y va a regresar. Pero ahorita tenemos que enfocarnos en practicar con el profesor Chocano. Está bien, hagámosle caso a Luz. Tenemos que hacerle caso a Luz. Yo soy la líder del grupo. Tú no eres la líder. La líder es Luz. ¡Willy! Esto ya es demasiado. Me acalora. ¡Acaloran! ¡Señor Adán! Acá no hay líderes, Elisa. Por Dios, somos una banda. Yo soy la líder, Luz. El señor Adán me lo dijo, quieras o no. A mí también me lo dijo. Pero no hay que creerle al señor Adán. A ti te lo dijo por compromiso, tonta. ¿A mí o a ti, tonta? Ahora te estás agrandando. Yo solo me defiendo. Defiéndete en el versus. ¡Eres una necia, Elisa! ¡Ya, chicas, basta! Déjalas, que ellas resuelvan sus temas. Yo estoy de tu lado, Luz. ¡Ah! Ahora te robas la banda y mi liderazgo. Yo no te quiero robar nada, Elisa. Todo esto lo hago por un motivo muy importante. ¿Y tú sabes cuál es? Claro que lo sé. Tu papito, ¿no? Ojalá nunca le puedas contar que es el león de la cumbia y te quedes huérfana como yo. ¡Ya me hartaste, Elisa! ¿Quieres competir? Vamos a competir, acepto el reto. Obviamente te voy a ganar. ¡Muy bien! Salió a la luz tu verdadera personalidad. Que gane la mejor, o sea, yo. Ya lo veremos. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué ha hecho? ¡Lo está matando! ¡Suelta eso! Te vas a quedar quieto y vas a dejar que León Zárate se muera. El señor Adán necesita a este hombre vivo. ¿Usted lo escuchó? Nunca terminaré de comprender el miedo que inspira Adán en los demás. ¿Qué crees que te va a hacer? ¿Te va a matar? ¡Ay, qué miedo! Váyase. Retírese de aquí, por favor. Me voy a ir. Pero ni una palabra de esto, señor Adán. ¿Entendiste? Ni una palabra. Si dices una sola palabra, vas a conocer a alguien mucho peor. Y no te preocupes, que yo soy generosa y sé lo que vale el silencio. Acéptalo si sabes lo que te conviene. Penita, León. Vamos a tener que dejarlo para otro día. ¡Matona! ¿Qué te parece si jugamos una partidita de ludo para relajar? No lo sé, Bobby. Estoy muy cansada. Voy a ir a descansar. Anda, mi amor, anda. Me da mucha pena. Se nota que extraña a sus amiguitos. No sé si sea eso. Luz está muy rara. A lo mejor Adán le dijo algo o vio algo feo, no sé. Ay, Bobby. Todo esto me desespera. Me tiene angustiada. Tranquila.
Vamos a resolver esto juntos. Estoy contigo. Gracias. Yo creo que necesitas un abrazo del oso para sentirte mejor. A ver a dónde me llevas, Adán Cruces. ¿Qué hago? Tengo que contarlo todo. Ya no me puedo quedar callada. ¿Leonardo? ¡Dime dónde está! ¡Ya cállate! Si sigues haciendo escándalo, voy a mandar a que lo maten ahorita mismo. ¿Dónde estará mi papá? Si Adán lo tiene, y si ella le hizo daño, tengo que hacer algo. ¿Lucecita? ¿Estás bien? Sí, sí, Bobby. Solo estoy un poco cansada. Me han pasado cosas muy feas estos últimos días. Si hay algo que quieras decirnos, contarnos, aquí estamos para escucharte, para ayudarte. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Gracias, Bobby. Pero no te preocupes, no pasa nada. Como tú digas, está bien, Lucecita. Pero si en algún momento me quieres decir algo, quiero que sepas que estoy aquí para ti. ¿Ok? ¿Y? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada. Pero no sé, Anita, siento que hay algo que nos está ocultando. Ay, no, Bobby, no me preocupes. No, Anita. No te digo esto para que nos desesperemos. Yo creo que si ella llega a confiar en nosotros, tarde o temprano nos va a contar. Va a hablar. Ojalá tengas razón. Sí. Eso espero. Ey, ey. Tranquila. Bobby, eres... eres un tierno. Se me acaba de ocurrir una idea para que cambies esa carita triste. ¿Qué te parece si nos metemos un dancing? ¿Qué? ¿Bailar? ¡Qué ocurrencia! Seguimos acompañándote en Radio Nueva Q, la Cucucumbia, y ahora... Ritmo cardíaco estable, aunque aún no puede respirar por sí mismo. Pues algo vas a tener que hacer para que mejore, ¿no? Recuerda que a ti más que a nadie te conviene que este hombre despierte. Estoy haciendo hasta lo imposible, señor. Se lo aseguro, a pesar de los imprevistos. ¿Imprevistos? ¿Qué imprevistos? ¿De qué hablas? La mujer que vino con usted la otra vez. Entró a escondidas y trató de matarlo. ¿Qué? Desconectó el respirador. Por suerte llegué a tiempo y pude restablecerlo. Pero ella me pidió que lo dejara morir. Desgraciada.
Hasta me ofreció dinero, señor. Quiso comprarme para que yo no le contara a usted lo que ella hizo. Pero yo le soy leal, señor Adán. Jamás le traicionaría. ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué está entrando aquí Adán Cruces? Hoy mismo le va a llegar la transferencia. Sí, 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 a su cuenta personal. ¿Esa cara? Estás de buenas. No sé cómo, con los problemas que tenemos. Ahora está Mariela. Eso ya está solucionado. Mientras tú mandas a tu perrito a mendigar a la policía, yo acabo de hablar con el coronel. Ya me dijo dónde está la mamá de Lisa. ¿Con quién crees que estás tratando? Ahora todo está en tus manos. Espero que no uses a tu cucarachita esa para un trabajo tan delicado. A Petronilo. No, querido. Esto es muy personal. Nadie lo va a disfrutar tanto como yo. Me gusta. Una mujer que resuelve sus problemas con sus propias manos. A ver, querido, yo voy a resolver el problema que creaste tú. Así que espero que la próxima vez tengas la inteligencia suficiente para hacerme caso. Yo no tengo por qué hacerte caso en nada, Agatha. La que cometió la estupidez de secuestrar niños fuiste tú. Anda y arregla tu tema calladita. Quítate. ¿Quieres que te mande una fotito cuando termine el trabajo? Si Elisa se va a quedar huérfanita. Y lo mejor de todo es que ni siquiera se va a enterar. ¿Usted es la abogada Alicia Orbegoso? Sí, soy yo. ¿Puedo hablar con usted, por favor? Sí, claro, pase. En la comisaría no me quisieron ayudar. Un oficial se apiadó de mí y me dio su dirección. Me dijo que usted está llevando un caso contra Agatha Castro. Sí, así es. Yo la estoy investigando. Agatha me robó a mi hija. Se llevó a mi hija con engaño. Me dijo que mi hijita estaba muerta. ¿Usted puede ayudarme a recuperar a mi hijita, por favor, abogada? ¿Puede ayudarme a recuperarla, por favor? Tranquila, por favor. Tranquila, yo voy a hacer todo lo posible. Pero necesito más información. ¿Su hija estuvo en el albergue de Agatha? No, no. Ella está en la casa de Adán Cruces. Es Eli. Elizabeth, que canta en un grupo musical Esperanza. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a defenderme de esa mujer? La policía no me va a ayudar. No me quisieron ni escuchar. Lo mejor es que se oculte y tome todas sus precauciones. A ver, ¿usted se está quedando en un hotel? Sí. ¿Y la habitación está a su nombre? Claro. Bueno, de ninguna manera. Tiene que salir de ahí. No podemos dejar ninguna pista para que Agatha logre ubicarla. Tiene razón, voy a hacerlo ahora mismo. Yo voy a ir con usted. A partir de ahora usted es mi cliente y no la voy a dejar sola. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Orbegoso, de verdad. Alicia. Dígame Alicia. Pero espéreme. Espéreme un ratito. Hola, linda. Buen día. Bueno. Estoy buscando a la señora Mariela Luján. No la encuentro en ningún lado. Quedé con ella aquí en la recepción, pero tampoco me contesta el teléfono. A ver, déjeme verificar. Ella está en la habitación 609. La voy a llamar. ¿Me podría indicar su nombre, por favor? Roxana Pereira. No me contesta. Parece que ha salido. ¿Desea dejarle un mensaje? No, no, voy a esperarla. Seguro no tarda en llegar. Oh, no se preocupe. Estamos para servirla, señora Pereira. Eres un amor. Adán, socio querido.
Ayer no te gustó mi vestuario, pero mira. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Estilazo o no? ¿Mm? Ah, su Petronilo. Te ves muy bien. Gracias, Lucecita. Tú sí sabes, pues. Tú tienes buen gusto. Ya, Luz, vete a tu clase, ¿sí? ¿Y cómo te quedó el ojo? No, pareces una estrella de cine. Un galán de telenovela. Eres idéntico a Leopoldo Fernández. Tres patines. ¿Azuki, en serio? Bueno, no lo conozco, pero seguramente debe ser un galanazo, ¿no? Y un atleta. ¿Cómo hace para andar en tres patines? Oye, socio, querido. Tengo una tarea muy importante que asignarte. Uy, tarea, no. Yo ya no le hago mandados a nadie. No es un mandado, es un favor entre colegas. Quiero que vayas y vigiles los pasos de Ágata. Se ha ido a darle un susito a nuestra amiga Mariela Luján. ¿Qué? Anda y vigílala. Yo no confío en ella. Esa vieja está loca. Ve y cuéntame todo, todo lo que haga, ¿ok? Todo, sin mentiras. Si llega a ser alguna estupidez, nos podría salpicar. ¿Nos podría? No, Adán, yo ya no me quiero involucrar en eso. Ya lo estás, Petronilo. Siempre lo has estado. Y ahora más que nunca, somos socios. Estamos los tres metidos en esto. Subo y bajo por mis cosas, hace un ratito nada más. Tranquila, yo te espero aquí. Ay, Alicia, muchísimas gracias, de verdad. No tienes por qué agradecerme. Es mi trabajo. Conversar contigo en privado, por fin. ¿Qué haces aquí, Ágata? ¿Cómo entraste? Solo quiero conversar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¡Lárgate! Ya nos vamos a ver delante del juez para que me devuelvas a mi hijita. ¡Ah!